no le creen a Dios. ¿Sabes? El Señor dice, te voy a sacar de tu crisis financiera. Pero tienes que acercarte a mí, no se acercan a Dios. Porque han creado una semilla del temor, la han alimentado de tal manera que lo que tienen es un obstáculo grande en su ser, en su espíritu, y no se levantan, no caminan. La verdad es que de lo que le estaba hablando, la parte negativa, de las personas que se molestan con Dios, de los que dicen que Dios me abandonó, los que dicen que empiezan a desarrollar el miedo, el temor dentro de ellos, nada de esto agrada a Dios. Esa es la verdad. Dios no viene por una iglesia que está llena de temor. Porque el espíritu que el Señor nos ha dado a nosotros no es un espíritu de temor. That's right. Sino de poder. Amén. Amén. Aleluya. Un espíritu que es consistente. Un espíritu que no tiene miedo a pasarle por encima, encima de los obstáculos. No le importa la decisión que tenga que tomar, la toma porque sabe que lo que hace es correcto. Así que el Señor no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía. ¿Cuántos de aquí dicen, voy a aceptar a Cristo para volverme cobarde? ¿Ah? ¡Hey! ¡Vayamos a la iglesia! ¡Corramos! ¡Vamos a aceptar a Jesús porque nos queremos hacer miedosos! ¿O cuántos de ustedes al levantarse en la mañana dicen, ay Señor, gloria a ti, Padre, porque hoy en este día, qué bueno, quiero fracasar? Espero que ninguno. La verdad es que nadie. Todos queremos triunfar. Todos queremos éxito. ¿Qué joven va a la escuela? Voy a la escuela, mamá y papá, ¿para qué? Porque quiero fracasar. ¿Qué joven va a la universidad porque quiere fracasar? ¿Qué padre se va al trabajo porque quiere fracasar? No. Queremos dar lo mejor. Queremos recibir lo mejor. Pero lo mejor ya está recibido porque Dios ya lo dio. Entonces Dios está esperando que tú empieces a tomar diferentes decisiones y empieces a buscar lo mejor. Que empieces a caminar en lo mejor, que comiences a creer en lo mejor. Por eso es que la palabra dice, para el que cree, todo le es posible. Todo, no algunas cosas, no algunas categorías, todo. Es tiempo de desarrollar en nosotros la capacidad de lidiar con el fracaso. Lidiamos con el fracaso cuando conocemos quién está con nosotros. Un grupo científico estaba haciendo un estudio acerca de a qué ejército le gustaría ser parte, ¿verdad? ¿A qué hombre le gustaría ser parte de cuál ejército? ¿Del ejército que tiene muchas victorias o el ejército que tiene muchas derrotas? Y les quiero decir que 100% dijeron del ejército que tiene victorias. Pero lo interesante es que en esta encuesta es que el ejército que tenía victorias tenía un 40% de victorias. Un 40% significa que tenía un 60% de derrotas. Pero como era más elevado que el ejército que tenía derrotas, el cual tenía un 10% de victorias y un 90% de derrotas, se veía bueno ser parte de ese grupo. ¿A qué grupo le gustaría a usted pertenecer? ¿A un grupo caído? ¿O al ejército de Jesucristo que todavía hasta el día de hoy tiene 100% victorias? 100% victorias garantizado. El Señor dice, usted va, venga a mi ejército, usted parte de mi ejército y le garantizo en escrito y en la sangre de mi Hijo
que usted va a tener victoria todo el tiempo. Es más, le voy a dar un título: somos más que vencedores. Porque usted es más que vencedor. El fracaso no es para que te quedes en el piso, es para que te levantes. Es para que puedas entender que el Señor tiene un propósito para que nosotros podamos levantarnos y crecer en experiencia. Usted sabe que cuando los niños quieren correr bicicleta, los ponemos los padres en la bicicleta y empiezan con las dos ruedas regulares y dos rueditas en la parte de atrás para que vayan acomodándose, equilibrándose y así pues no caer tan fuerte, sino que tengan más o menos un manejo de la bicicleta. ¿Se acuerdan de esos días? Luego, aunque no eres experto, los padres le remueven una de las rueditas para que empieces a lidiar con menos seguridad, pero puedas aprender a correr tu bicicleta. Y puede ser que a veces te caigan, te peles una rodilla, te peles un codo, pero sigues, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque tú quieres lograr correr tu bicicleta. Y lo quieres hacer tal y como lo corren los demás, que es con dos llantas. Luego te quitan la otra pequeña rueda, que son las dos que te usaron, se usaron en el entrenamiento, y ahora te quedaste con dos normales. Pero ahora puede ser que te caigas más y te peles más. ¿Se acuerdan ustedes de cuando ustedes se caían? ¿Ah? Yo me acuerdo. Yo me pelaba aquí, 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 aquí. ¿Dónde no me pelé? Cuando caí en el piso. Pero me levantaba, ya sea llorando, ya sea haciendo ¡ay! Y volvía y me montaba en la bicicleta y volvía y seguía. Pero llegó un tiempo donde la experiencia y las caídas me enseñaron a mí a cómo balancearme y cómo podía girar con velocidad o sin velocidad, cómo manejarla recto, subiendo colinas, bajando colinas, y me volví un experto. Pero tomó primeramente entrenamiento, tomó consistencia, perseverancia y caídas duras y fuertes, pero me levanté una y otra vez, y yo sé que todos ustedes también. De igual manera el Señor espera que su pueblo se levante cuando se caiga, y que cuando mires el fracaso cara a cara, tú puedas decir: esto es una puerta, una oportunidad para crecer. Esto va a solidificar mi experiencia con el Señor y voy a crecer. El fracaso no es nada negativo, es una oportunidad de crecimiento. Es una oportunidad para poder solidificar la relación tuya entre tú y el Señor, entendiendo que no importa lo que pase, Él tiene tu espalda. Él te aguantará, Él te proveerá, Él te bendecirá, Él te cuidará, Él te llevará a la victoria. ¡Aleluya! La Biblia dice en Proverbios: porque siete veces caerá, o sea, siete veces fracasará el justo, pero no se queda ahí. Dice: y siete veces se levantará. Hermano, eso es una esperanza viva. Es una esperanza de gloria. Joven, no tengas miedo a fracasar. Nunca te dejes amedrentar por el miedo cuando estés cursando un rumbo hacia el éxito. Les dije a los jóvenes este fin de semana que es necesario que sueñen. Padres, no le roben el sueño a sus hijos. Ellos no van a ser igual que tú, no van a ser los mismos, no van a correr la misma profesión que usted,